Vamos a empezar un nuevo tema, que es la combinatoria. La combinatoria nos sirve para ordenar conjuntos. Por ejemplo, cuando tenemos que hacer una quiniela, cuando tenemos que hacer jugar a lotería primitiva, etcétera, etcétera, cuando nos dicen el número de probabilidades que hay para poder acertar, todo esto se lleva a cabo gracias a la combinatoria. Nosotros vamos a empezar, en principio, viendo lo que es el diagrama de árbol. El diagrama de árbol nos sirve para ordenar conjuntos. Por ejemplo, imaginaros que nosotros tenemos que hacer una quiniela de únicamente dos partidos. Este sería el primer partido y este sería el segundo partido. Las quinielas sabéis que tienen tres resultados, 1x2. Entonces, yo lo que quiero es echar un número de quinielas tal que me asegure que me va a tocar. Claro, son dos partidos nada más. En el primer partido yo le puedo poner un 1, una X o un 2. Luego, si me voy al segundo partido, si le he puesto un 1, puedo repetir el 1, porque no me dicen que no se pueda repetir. Puedo poner una X o puedo poner un 2. Es decir, los distintos resultados que tengo que hacer es una quiniela con 1-1, otra con 1X y otra con 1-2. Si me voy a la variable X, por ejemplo, yo le pongo al primer partido una X, tengo tres posibilidades más en el segundo partido, 1X-2. Es decir, X1, XX y X2. Y así con el 2. Esto nos hace que tenga 9 posibilidades. Es decir, tengo que hacer 9 quinielas. 9 quinielas. Si nosotros tuviéramos un tercer partido, pues tendríamos que sacar de cada uno de estos datos 3 ramas del árbol. Y contabilizar al final cuántas posibilidades tengo. Obviamente, a medida que nosotros aumentamos el número de partidos, las quinielas que tengo que echar son mucho mayor. Es mucha más cantidad. Bien, eso es lo que es un diagrama de árbol. Luego tenemos las variaciones con repetición. Estas son las variaciones con repetición. Es decir, cuando yo tengo que ordenar una serie de conjuntos, disponemos de una serie de elementos y formamos agrupaciones ordenándolas, según nos diga el ejercicio. Por ejemplo, si seguimos con el caso de la quiniela, tendría dos lugares que tendría que rellenar. Aquí tendría tres posibilidades, 1x2, y aquí otras tres posibilidades, 1x2. Entonces, de aquí me tengo 3 y de aquí otras 3. Pues sería 3 por 3, 3 al cuadrado, 9. Si tuviera 4 partidos, en cada casilla podría poner 1x2, 1x2, 1x2 y 1x2, porque me dicen que puedo repetirlas. Entonces, aquí hay 3, 3, 3 y 3. 3 por 3 por 3 por 3, 3 a la cuarta, 81. Si tuviera n posibilidades, n, no m, n posibilidades, aquí podría poner m elementos, aquí otros m, aquí otros m y aquí otros m. Entonces sería, en concreto, si es para las quinielas, 3, 3, 3, n veces, sería 3 elevado a m. Y en general sería m por m por m por m, que sería m elevado a m. Entonces se llama variaciones con repetición de m elementos tomados de n a n, o de n en n, también lo vais a poner, ver como las variaciones con repetición de m elementos tomados de n en n, que es igual a m elevado a n.